Super Combo del Deporte. Combo del Deporte. Conocimiento y profundidad. Ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la presentación del Cali frente a Junior, su despedida, porque hay un invitado a esta hora. Poncho. 12:22 en Colombia, tenemos un invitado internacional, Diego Chará, un embajador del fútbol colombiano en el exterior. Lo más difícil no es llegar al exterior, aunque sí, por condiciones, usted tiene que mostrar condiciones para que lo vean del exterior, pero mantenerse tantos años en el fútbol del exterior y en la MLS, estos días hablábamos que hay varios jugadores que han llegado a la MLS, pero que no se han adaptado y se devuelven. Ya me corregirá Diego, pero creo que lleva más de 10 temporadas. Diego Chará, ¿cómo está? Bienvenido al Supercombo del Deporte, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bien, todo tranquilo. Sí, ya esta sería la temporada número 14 con el equipo. Y bueno, bastante contento por todo lo que se ha conseguido acá. Bueno, hace 3 días, 4 días, usted cumplió un récord, alcanzó un récord. Creo que son 327 partidos, el jugador con más partidos con un mismo equipo en la MLS, ¿correcto, Diego? El número total de partidos con un solo equipo en la MLS, 377, cumplí el partido anterior. Un logro bastante importante para mí en lo personal, en lo individual, para mi familia también, orgullosos y bueno, esperando de que vengan muchos partidos más. Primero, antes de darle paso a mis compañeros, ¿cómo ha sido tantos años en Estados Unidos? ¿Ya se adaptó? ¿Cada cuánto viene y visita la ciudad, la familia, el idioma? ¿Qué es lo que más extraña, Diego, de su país? Sí, obviamente la familia, las amistades, la comida, pero pues ya son muchos años viviendo acá, ya prácticamente mi familia cercana, que es mi esposa y mis hijos, se han criado acá y la verdad bastante tranquilos ya acá. La verdad fue un momento de transición al principio complicado por el lenguaje, la cultura y todo, pero paso a paso nos fuimos acomodando y bueno, ya... Como anteriormente lo contaba, ya llevamos acá 13 años. Diego, ¿en algún momento tuvo la oportunidad de volver al fútbol colombiano? Siempre se ha dado la posibilidad, pero por circunstancias no se ha podido concretar. Creo que se dejó una buena imagen en los años que jugué en el fútbol colombiano y siempre esa puerta ha estado abierta. Ya anoche vimos incluso a su hermano acá enfrentando al Cali, a Jimmy. ¿Qué hay de la vida de Luis Felipe? Bien, él es el presidente del Club Deportivo Dinastía Chará, el club que fundamos hace unos años atrás. Él está al frente de este proyecto. También tuvo la posibilidad de apenas terminó la carrera profesional, colocarse al frente de esto y bueno, él está ahí contento y trabajando muy fuerte. Ya que habla de la Dinastía Chará, ¿vienen por ahí sobrinos, hijos que también van a seguir con esa dinastía o no? No sabemos, tanto Jimmy tiene un niño pequeño, yo tengo dos niños pequeños, esperar a ver si ellos tienen la intención de jugar al fútbol y si no, quién sabe en qué deporte pueden destacarse. ¿Y se queda viviendo allá cuando termine su carrera, Diego? Pues hasta el momento estoy con el equipo, este es el último año que tengo contrato con ellos, esperando a ver si se va a renovar. Y bueno, esperar a ver si se presentan oportunidades diferentes o si el equipo decide renovarme y quedarme aquí. ¿A qué se debe esa estabilidad allá en ese equipo? Porque hoy día los futbolistas duran muy poco en los equipos y uno comienza a mirar las hojas de vida de los futbolistas y uno encuentra una cantidad de equipos, ¿cierto? Sin embargo, usted es de los pocos jugadores que dura más de 10 años en un equipo. ¿A qué se debe esa estabilidad ya? A ver, yo creo que fue una combinación de circunstancias. Yo fui el primer jugador designado del equipo. Para mí eso fue un logro importante y a la misma vez una responsabilidad grande de venir como el primer jugador designado de este equipo. Aparte las presentaciones que se han hecho,
los títulos que se han conseguido han permitido pues de que se encuentre una estabilidad, y yo creo que eso ha sido en mayor parte el por qué me he quedado tanto tiempo en el equipo. Diego, en esas 13 temporadas, cuéntenos qué tanto ha evolucionado la liga, porque antes se miraba en un escalón mucho más bajo el fútbol de la MLS, incluso ahorita es un mercado muy apetecido, miran mucho por estos lados, incluso han salido jugadores de la MLS a Europa. ¿Qué tanto ha mejorado, qué tanto ha evolucionado el fútbol de la MLS, si es competitivo, si es físico, si es rápido, para que nos hable un poquito de eso? A ver, la evolución ha sido muy grande. Yo creo que ver el fútbol de la MLS desde afuera no llega a tomar uno la amplitud de lo que es en el momento que vienen jugadores acá y se dan cuenta del nivel de la liga, de la exigencia. Creo que empiezan a tener una apreciación diferente de la liga. Yo creo que la parte esa que anteriormente se vivía, donde los jugadores venían a terminar su carrera, ha cambiado mucho. Ahorita vemos jugadores jóvenes de mucho talento que toman la MLS como un trampolín a Europa, y bueno, eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Yo se la iba a hacer más directa y así nos duela un poquito. ¿Es mejor la MLS que la Liga Colombiana? Yo creo que se ha vuelto más competitiva. En los últimos años, el mercadeo y todo lo que se ha hecho en la liga, las inversiones han ayudado de que la competencia de la liga, el nivel, haya incrementado. Sí, si Wikipedia no nos engaña, dice que acabas de cumplir el 5 de abril 38. Sí, eso es correcto. Acabo de cumplir 38 años. Entonces le digo porque tiene bastante confianza. Uno a los 38 creería que ya el futbolista está pensando en hasta aquí fui, termina contrato este año y usted está pensando en a ver si me lo renuevan, o sea, qué ganas de seguir tiene. Totalmente, me siento bien, gracias a Dios he estado saludable, me siento con la misma pasión, las mismas ganas, la misma entrega, entonces creo que mientras esos sentimientos y el cuerpo le dé a uno, uno puede tener la ilusión de seguir jugando. Diego, ¿ya enfrentaste a Messi o no? No, aún no hemos tenido la posibilidad. Somos equipos de diferentes conferencias y usualmente entre las conferencias solamente se enfrentan con algunos equipos una vez en el año. Entonces hasta el momento no hemos tenido la posibilidad. En tus inicios pasaste por Quindío, por América. Tolima. Pero pues indudablemente cuando uno inicia, pues uno le tiene algún cariño especial a algún equipo. ¿Abiertamente podrías decir si eres hincha de América, del Cali, algún equipo? Totalmente, siempre he sido muy claro, siempre he sido desde pequeño hincha de América, eso muchas personas lo saben, pero lógicamente los sentimientos por los equipos en los cuales he estado, por ejemplo Quindío, que me dio la posibilidad de empezar mi carrera profesional, tengo memorias muy gratas, la verdad, de mucho agradecimiento también por darme esa oportunidad. Aparte, con América tuve la primera posibilidad de jugar un torneo internacional, que fue la Libertadores en el 2009. Y obviamente con Tolima, bueno, no tuve la posibilidad. Estuvimos cerca de ser campeón con el equipo que teníamos en ese momento, pero también gratas memorias. La gente, la verdad, siempre me apoyó todo el tiempo que estuve en los tres equipos, y la verdad, pues yo creo que dejé una gran imagen. Hoy, ¿qué colombiano, aparte de usted, por supuesto, por la carrera que ha hecho, qué colombiano se destaca en la Liga MLS? Bueno, en los últimos años han venido jugadores muy jóvenes colombianos con gran proyección. En este momento, uno de los jugadores que están marcando mucha diferencia es el Chicho y el Cucho, los cuales en sus respectivos equipos están marcando muchos goles y marcando diferencia. Usted está ahí con el Santi, con Mosquera, ¿cierto? Sí, aquí está Santiago Moreno, Mosquera, Juan David y también Dairon Asprilla. ¿Y qué tal les ha ido ahí como compañeros? Usted, me imagino que cuando ellos llegaron le abrió la puerta,
para sentirse y adaptarse mucho más rápido, ¿qué? Totalmente, uno trata de facilitarle, pues yo pasé por muchas cosas acá, entonces ayudar a que ellos puedan adaptarse lo más pronto posible y aparte pues tenga la posibilidad de pues de tener buenas presentaciones, ¿no? Que eso es lo que más se busca. Diego, muchas gracias por estos minutos en el Supercombo. Lo felicitamos no solamente por su cumpleaños hace poco, sino por el récord que ha cumplido, por ser embajador del fútbol colombiano. Muchos éxitos. Muchas gracias, muy amables. Que estén muy bien. 12:34, Diego Chará. Un hombre con una muy buena trayectoria, muy profesional.